de Grumman, yo en un video, bueno chicos, les traigo lo que sería Tollbox, P-Launcher, o no sé cómo ya se llame. La cosa es que es Tollbox, ¿no? El launcher de Mr. Y esa es la versión 2.1.7, tampoco que de edición 0.15.9. No, aún no sale para la 0.16, simplemente hasta que esté la estable, la oficial. Pero ya no tarda tanto, así que les traigo esta descarga para aquellos que todavía juegan, no sé, en la digamos, en la versión oficial, no están ahorita en las betas. Les traigo esta descarga para ustedes, porque pueden instalar lo que serían texturas y algunos mods. Vamos a darle Launcher Options, y vemos aquí en Texture Packs, puedes agregar una, igual así como ahorita no están agregadas. Puedes escoger, pues, la escala del GUI o del tamaño de la pantalla. Puedes instalar mods, pues, es como un Block Launcher alternativo para las personas que no les agarra el Block Launcher normal. Así que simplemente vemos que casi no añade nada. No cambia nada, simplemente que, o sea, es un Tollbox, es como un Too Many Items. Vamos a darle jugar, le damos aquí en mi mundo y verán que es un Too Many Items. Vemos que aquí tenemos lo que sería, pues, la brújula, una brújula que nos indica qué hay y dónde estamos. Le damos a la M y tenemos un Too Many Items extendido. Ahora sí, este es el Too Many Items para la 0.15.9. Cuando salga la 0.16, pues ya se los traigo yo. Con ese Too Many Items, pues pueden hacer lo que sea. Ahí están los créditos al final. Vean, 3.1.2, Tollbox for Minecraft Pocket Edition 0.15.9, Mr. Arm, que es el creador, ¿no? Y pues el que lo tradujo sería Sir Fosforiloco. Ay, sus nombres todos raros. Y pues nada, la descarga la tendrán en la descripción directamente desde Play Store. Y gracias por haber visto este video. Suscríbete si te gustó, pásate por medios sociales y deja tu like. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima ocasión. Adiós. Suscríbete si no estás suscrito. Bye, bye, bye.